bueno, es una experiencia muy grata. Siempre que se trabaja con jóvenes que afrontan experiencias nuevas y repertorio por primera vez, siempre hay una frescura y una entrega y una pasión que bueno, también de alguna manera tú tratas de transmitir en tu trabajo, pero que es recíproco. Tú también te alimentas de su propia energía y de vivir por primera vez una experiencia musical juntos. Que tratar de, cuando se piensa en estos programas, de encontrar una combinación de obras que representen una dificultad seguramente superior a lo que están habituados o que vayan a afrontar estas dificultades, con otras que puedan abordar de una manera más sencilla, ¿no? Porque yo creo que todo a un nivel de exigencia muy alto, pues obviamente puede llegar también a la frustración porque hay poco tiempo de preparación. Entonces, sí, es verdad que Stravinsky, por ejemplo, es una obra, bueno, tiene su cierta complejidad, pero se puede afrontar de una manera con garantías, ¿eh? Sin embargo, tanto Tombeau de Couperin por el tipo de escritura o el mismo Serenata de Brahms, pues se presentan dificultades altas, ¿no? para ellos. Pero yo creo que es una motivación extra poder afrontarlas y poder superar ciertas dificultades en tan poco tiempo. Uno de los grandes retos que tenemos los músicos hoy en día es de acercar la música clásica a la gente, pero también de ver cómo la música clásica puede ser un vehículo de transmisión también de valores, ¿no? Y esto es importante, que el acto del concierto es fantástico, pero la música va mucho más allá. Entonces, lo importante es que la música esté presente en nuestra vida cotidiana, yo digo, como un simple vehículo también de reconocimiento de valores, de como el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto al prójimo. Es decir, hay muchos valores que están dentro de la música que podemos aprovechar para acercar más la música que nosotros hacemos al pueblo.